Mucho. Bien, a continuación tiene la palabra, en representación de Izquierda Unida, Esther López, que es la responsable de Memoria de Izquierda Unida Federal. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Me vais a perdonar que lo lleve escrito, pero es que es un día demasiado emocionante. La venganza es inadmisible, pero la justicia necesaria, decía Marco Sana. Y hoy estamos aquí para celebrar un acto de justicia histórica, porque vivimos en un país anómalo. Un país en el que todavía no existía una calle para Marcelino Camacho y compañeras. El nombre de Marcelino Camacho ya no es solo suyo. Es un nombre colectivo en el que caben miles y miles de otros nombres. De los dignos padres y abuelos de clase trabajadora que nos enseñaron a vivir sin pensar únicamente en nosotras mismas, sino defendiendo siempre lo que es justo. Marcelino no es solo el padre de Marcel y de Yenia. Son los miles de padres de la clase obrera que a partir de hoy iluminarán nuestros pasos por esta avenida que convierte hoy a Madrid, si cabe, en una ciudad más bella. Ojalá, compañeros y compañeras, podamos pasear por aquí muchísimos años más, pero también pasear por la calle de Josefina, pasear por la calle de Julián Grimau, pasear por la calle de tantos y tantos olvidados por esta democracia que se cimentó sobre miles de fosas comunes. Ojalá, compañeros y compañeras, hacer memoria no sea revolucionario, sino de normalidad democrática. ¡Que viva Marcelino! ¡Que viva la lucha obrera! En representación del Partido Comunista de Madrid, Álvaro Aguilera, su secretario general. Qué bonito está este barrio, qué bonito está Carabanchel con la calle Marcelino Camacho. Qué bonito está Madrid con calles de luchadores y luchadoras en lugar de asesinos fascistas y de gente que lo que trajo aquí fue miseria, dolor, dictadura, sangre, crímenes. Qué bonito ese Madrid del No Pasarán. El Partido Comunista de España ha sido y es un partido que ha luchado por la democracia y ha luchado por la libertad en este país. Ha sido un partido que ha luchado y sigue luchando por los derechos de toda la clase obrera, de los trabajadores y de las trabajadoras. El Partido Comunista de España ha sido un partido que ha tenido a militantes enormes, a gigantes de la historia, como nuestro camarada Marcelino Camacho y como Josefina Samper. No su compañera, sino nuestra camarada. Su compañera de camino, de viaje, pero también Marcelino compañero de ella. Un referente para miles de hombres y miles de mujeres como su compañero Marcelino. Es importante que les recordemos a los dos, porque Marcelino encarna la lucha de muchos hombres que tuvieron que jugarse la vida, la sangre, y que pagaron con cárcel y a veces hasta con la muerte el defender los derechos de la clase trabajadora y de la libertad. Pero Josefina encarnaba a otra parte fundamental, que eran todas esas mujeres que sostenían realmente al Partido Comunista, que sostenían realmente la lucha antifascista, que sostenían realmente la lucha por la democracia y que siempre han sido ignoradas, que siempre han sido silenciadas y a las que les debemos tanto las personas decentes de este país. Por eso hoy venir aquí a recordar a Josefina, venir hoy a recordar a Marcelino, a dos gigantes de la historia, a dos personas del pueblo de Madrid, es un ejercicio de decencia democrática y también es un ejercicio de insurrección civil frente a aquellos y aquellas que quieren condenarnos a la dictadura otra vez, frente a aquellos y aquellas que quieren condenarnos a la miseria, a la explotación. Hoy la lucha de Josefina, hoy la lucha de Marcelino sigue viva en el conflicto de Coca-Cola, en el conflicto de Amazon, en el conflicto de miles de trabajadores y de trabajadoras que siguen luchando en el Tajo por defender a su clase, que siguen luchando en el Tajo por defender a los trabajadores y a las trabajadoras frente al régimen de explotación que vivimos. El mayor homenaje que le podemos hacer a Marcelino y a Josefina, el mayor homenaje que le podemos hacer a tantos hombres y a tantas mujeres que dejaron lo mejor de su vida por traer la democracia y por traer el socialismo a este país, es continuar con su antorcha, es continuar su lucha, es continuar con su ejemplo. Mientras ellos y ellas estén vivos en nuestra memoria, nunca perecerá. Mientras ellos y ellas estén vivos en nuestra memoria, seguirá habiendo esperanza para el ser humano. Gracias, Josefina, gracias, Marcelino, gracias por haber defendido el ideal más hermoso que el hombre y la mujer han alumbrado, el ideal del Partido Comunista.
Bien, a continuación tiene la palabra en representación de Comisiones Obreras el sindicato de Marcelino, su secretario general, Unai Sordo. Buenas tardes a todas y a todos, alcaldesa, representantes del Ayuntamiento de Madrid, de distintas organizaciones políticas, sociales y civiles, vecinos de Madrid y vecinos y vecinas de Carabanchel. Es un día importante. Es un día importante, desde luego, para las Comisiones Obreras. Yo diría que es un día importante para este barrio y para esta ciudad. Es de bien nacido ser agradecido y quiero empezar esta brevísima intervención reconociendo el esfuerzo por la recuperación de la memoria, de la dignidad y la decencia en una cuestión que puede parecer aparentemente menor, como es el cambio de los callejeros, de los nombres de las calles, pero que en mi opinión tiene una simbología muy importante en la reivindicación de los hombres y de las mujeres que efectivamente contribuyeron a la mejora, al salto adelante que ha dado este país, a la dignidad y a la democracia. Y quiero agradecer al Ayuntamiento de Madrid esta iniciativa, este nombramiento, este renombre de una calle, de un paseo de Carabanchel, que va a llevar a partir de ahora el nombre de una persona sin la que no se puede entender la democracia y la conquista de las libertades sociales, políticas y laborales en España. Quiero agradecérselo lógicamente al Ayuntamiento de Madrid y especialmente a su alcaldesa, Manuela Carmena. Pero además de eso, quiero decir que este es un acto de justicia, este es un acto de reconocimiento. Quiero decir también que ya era hora, porque evidentemente el papel que hombres y mujeres como Marcelino Camacho, también como Josefina Samper, no dejan de ser los representantes, los más insignes de representantes del trabajo, de la militancia, de la abnegación y de la constancia que miles, que cientos de miles, que millones de trabajadoras y trabajadores en este país hicieron por recuperar los derechos y las libertades democráticas. Y particularmente el mundo del trabajo, que se expresa a través de las organizaciones sindicales, fueron agentes fundamentales para hacer que el proyecto de fin de la dictadura, que estaba planificado de otra manera en España, acabará concluyendo en un proceso de representación democrática de todos los sindicatos y todos los partidos políticos en este país. Sin la militancia, sin la lucha antifranquista de personas, de hombres y mujeres como Marcelino Camacho, no se entiende este país. Y sin la lucha del mundo del trabajo no se entiende el cuadro de derechos y libertades laborales que hemos tenido y que en algún modo se ha visto amenazado en los últimos años por la gestión de la crisis económica. Por tanto, es un acto de justicia, es un acto de reconocimiento y es un acto de recuperación de la memoria de dignidad y democrática que este país necesita. España no se puede construir desde la rememoración de trincheras, es cierto, pero España tampoco se puede construir desde la amnesia ni desde los relatos edulcorados de un pasado que fue duro, que fue complicado y que fue brillante en la abnegación y la militancia de mucha de nuestra gente. Un saludo a todas y todas, a todos, a Marcel y a Jenny, a la familia de Marcelino Camacho, que como digo, representa lo mejor de la tradición obrera, sindical y política de este país. ¡Viva la democracia, viva las libertades, viva Marcelino Camacho, vivan las Comisiones Obreras! Bien, a continuación vamos a dar la palabra a Manuela Carmena, la alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid. Queridísimos, queridísimas amigas y queridísimos amigos, vosotros os acordaréis que cuando estuvimos no hace mucho tiempo celebrando el aniversario de Marcelino, allí, en los locales de Lope de Vega, en los locales de Comisiones Obreras,
algunos de vosotros, con lógica inquietud, con lógica ansiedad, me decíais, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la calle de Marcelino? Y yo decía, lo conseguiremos, los jueces nos darán la razón. Pues yo os digo, lo hemos conseguido, aquí, aquí, aquí está la calle de Marcelino Camacho. Quiero deciros que me siento extraordinariamente orgullosa y emocionada en este momento de pensar que en representación del Ayuntamiento de Madrid como alcaldesa rindo este homenaje a este madrileño, a este madrileño único que fue Marcelino Camacho. Yo digo que lo hago con muchísimo entusiasmo y sabiendo que esto que hacemos hoy lo debemos fundamentalmente a todos, a tantísimas personas, a tantísimos obreros, a tantísimos intelectuales, a tantísimas personas de bien que han hecho posible este acto. Pero quiero deciros también que me siento muy feliz de estar aquí con Mauricio, de estar aquí con Esther, de estar ahí con Carlos Sánchez Mato, de estar ahí con José Manuel Calvo, porque son este equipo del Ayuntamiento de Madrid que hace posible el que el Ayuntamiento esté haciendo lo que debe, esté transformando esta ciudad y esté empeñados. Estamos empeñados en que todos los rincones de Madrid tengan el recuerdo que merecen. De verdad, pensemos que llegará un momento en que nosotros desapareceremos. Por supuesto, los mayores, los que ya ostentamos ese pelo blanco y toda esa vida detrás de nuestras espaldas, pero también los que ahora sois más jóvenes, por la ley inexorable de la vida, un día os iréis. ¿Y qué es lo bello de la memoria? Que habrá un niño, no sabemos cuándo, seguramente cuando haya pasado muchos tiempos, que mirará a la esquina de la calle y dirá a su padre o a su madre o a su maestro, ¿quién fue Marcelino Camacho? Y alguien lo explicará, porque Marcelino se ha quedado ya definitivamente en la historia de Madrid. Marcelino se ha quedado siempre, siempre con la historia de Madrid. Quiero deciros que en este día en el que comienzan las fiestas de San Isidro, en el que aquí me veis con el mantón de Manila para reivindicar Madrid, Marcelino llegará a donde tiene que llegar. Y esta ciudad será el crisol de la ciudad democrática, de la ciudad solidaria, de la ciudad del mañana, en la que esos hombres tan grandes como él estarán donde deben estar. Y por supuesto, cómo no, ya tenemos preparada la placa para Josefina, así que no hay que preocuparse. Vamos a dar paso ahora a que nos dirijan unas palabras, como no, nuestros queridos Genia y Marcel. Por favor, los hijos de Marcelino y de Josefina. Yo voy a intentar ceñirme a esto para responder a los dos minutos que me han dicho. Amigos y amigas, en primer lugar, mi agradecimiento al Ayuntamiento de Madrid. ¡Ay! ¿Ya no? ¿Ya? Vale. A su alcaldesa Manuela Carmena, a Esther Gómez y a Mauricio Valiente por su trabajo. Y también a todos los que han hecho posible esta celebración, en particular a las organizaciones en que militó toda su vida, en que militaron los dos, Comisiones, Partido Comunista de España e Izquierda Unida. Quisiera empezar por recordar junto a mi padre Marcelino Camacho y a mi madre Josefina Samper, otros nombres de vecinos de Carabanchel que también lucharon por la libertad. A mi tía, Vicenta Camacho. A Cristina
Cristina Sempere, a José Sandoval, a Simón Sánchez Montero, a Micaela Alonso y Timoteo Ruiz, a Paco Romero Marín, vecinos de Carabanchel y vecinos de Madrid, que esta calle Marcelino que inauguramos hoy sirva para recordar y dar a conocer a los más jóvenes el empeño de los luchadores y luchadoras por la libertad y la justicia social, y que sirva para que sintamos en nosotros el orgullo de su generosidad y de la generosidad de este solidario barrio de Carabanchel y del pueblo de Madrid. Muchas gracias. Bueno, hola a todos amigos, camaradas, amigas. Bueno, lo han dicho por aquí, por fin, ¿no? Por fin nosotros del barrio paseamos por estas calles y paseamos, como decía Manuela, con el espíritu de libertad que debería haberse dado en aquellos años de la transición, que todos esperábamos que realmente todos aquellos que habían batallado y dejado su vida en la lucha hubieran estado presentes de una manera clara. Hemos tenido mucho tiempo de ocultamiento de esa gente, mucho tiempo. Ha sido otra batalla, ¿no? Quería decir una cosa que decía mi padre mucho y lo escribía en muchos artículos y que se dice, él decía, el cambio posible y el cambio necesario, ¿no? Los aliados posibles, los aliados necesarios. Todo eso forma un conjunto que determina las batallas que tenemos que dar. Aquí hemos dado una batalla también en esos términos y parece increíble, ¿no?, que a estas alturas las tengamos que dar. En realidad todas las batallas son así. Hemos dado la batalla de conseguir un objetivo necesario, como es el de la memoria, y hemos hecho lo posible. ¿Qué es la diferencia entre lo posible cuando se fracasa o lo posible cuando se avanza? Lo posible avanza cuando no se pierde nunca de perspectiva lo necesario. Y eso es lo que hemos hecho aquí. Hace 2 años nosotros fuimos a ver a Carmela y dijimos, no tenemos ninguna prisa. Lo que hay que saber es saber avanzar y con pie firme, para que cada paso que demos sea inamovible, aunque lo tengamos que defender, pero esté ahí y pase a la conciencia de los ciudadanos. Otra cosa que se ha dicho aquí muy importante, ¿para qué sirve poner el nombre, además de que hagamos estos actos? Sirve para que cuando la gente pase podamos explicar quiénes son. Y eso es lo que habrá que hacer en el futuro. Decir, cada uno detrás de estos nombres hay una historia y una lucha. Y habrá que contarla. Porque solo contando esas luchas y trasladándolas a los que vienen detrás, continuará el mismo espíritu democrático. Y todos aquellos que luchan contra la democracia y contra la libertad en realidad, para tener sus poderes y para hacer sus negocios sucios, que ese es el caldo donde ellos lo pueden hacer, cuando la libertad retrocede ellos avanzan. Bueno, pues para que ellos no avancen, estos hombres tienen que estar en la calle y en la memoria. Nosotros, y con esto termino porque no me alargo, nosotros en este año del centenario hemos conseguido una serie de objetivos en torno a Marcelino y también en torno a Josefina, ¿no? Y estamos en ellos, y tendremos más actos, y tendremos una película, y tendremos exposición, y tendremos todo ello. ¿Con qué objetivo? Con el mismo, con el de la memoria. No es un problema de protagonismo de Marcelino, de Josefina, ni de nadie. Es un problema del protagonismo de la lucha de muchos españoles que la dejaron aquí para alcanzar esta democracia que todavía tiene que avanzar. Pues eso es lo que hay, compañeros. Cuando tengamos esa película, cuando tengamos esa exposición, cuando tengamos esa concentración, yo quiero que nosotros y muchos más estemos en la calle, defendiendo eso. Y nada más, compañero, adelante, este es el gran paso y seguimos. A continuación, en representación de Comisiones Obreras de Madrid, su secretario general, Jaime Cedrún. Buenas tardes a todas y a todos. Hoy tengo que reconocer que es un día de mucha emoción, un día de mucho sentimiento, y hoy me acuerdo de aquel "sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor", porque hoy estamos aquí homenajeando y reconociendo a un hombre libre, a Marcelino Camacho. Quiero agradecer, sumarme a los agradecimientos de UNAI, agradecer al Ayuntamiento, a la Alcaldía, a los grupos municipales que hoy nos acompañan, porque es extraordinariamente importante que hoy hayan estado aquí los 4 grupos políticos del Ayuntamiento.
porque no hay ninguna mácula. Estamos hablando de un acto de justicia y un acto de reparación. El volumen de este acto es tan gordo que quien estaba ahí era un general golpista, jefe de la Falange y de las Jonsas, el primer año de la victoria, el más represivo, jefe de la División Azul que luchó en Rusia y que fue condecorado por Hitler. Era un verdadero mal bicho, fascista, franquista y además secretario de Franco. El cambio es trascendental, porque ahí ahora lo que hay es el nombre de un luchador, justo lo contrario, de un hombre que vivió para la lucha, un hombre generoso, un hombre comprometido, un hombre inteligente y siempre al servicio de la clase obrera. Por eso es tan importante este tipo de actos, porque no solo se homenajea a Marcelino Camacho. Cuando, como dice la alcaldesa, pregunten quién fue Marcelino Camacho, tendrán que hablar de la clase obrera. Porque como decía Alfonso Carlos Comín, tú, Marcelino, y la clase obrera sois una misma cosa. Y si seguís el recorrido de su vida, veréis que es el recorrido de la clase trabajadora de los últimos 100 años. Por eso es tan importante, porque sabrán entonces que la democracia de este país la trajo la clase trabajadora, dirigida por líderes como Marcelino Camacho y otros muchos que están aquí. Y sabrán también que fue un gran organizador de aquella clase obrera que él decía joven, que se incorporaba, que la formaban los de Madrid y sobre todo todos aquellos que venían de fuera, los inmigrantes que venían a trabajar a Madrid, porque también hay que reconocer que en esta ciudad nunca hubo maquetos ni charnegos. Aquí hubo solidaridad de clase trabajadora siempre. Pero digo que sabrán entonces que Marcelino fue el gran organizador de esa clase obrera, capaz de con otros montar las comisiones obreras, uno el sindicalismo más moderno que hay en estos momentos en Europa, que fue capaz de entender que la pelea se daba en la empresa y se daba fuera, en acción sociopolítica. Y nos dejó a todos no solo su ejemplo, su vida de lucha, su enseñanza, porque fue maestro de todos los sindicalistas y de todas las sindicalistas, sino que además nos dejó un modelo de cómo trabajar que también nos va a servir para este momento de nuevas realidades, de cambios tecnológicos, que por cierto ella avisaba que venía la revolución científico-técnica. Por lo tanto, quiero poner en valor esto. Por fin, y quiero terminar señalando dos cosas más. Una, fue el gran luchador por la educación, un hombre autodidacta que llegó a ser doctor honoris causa de universidades y que profesor honorario de la Complutense, y que tuvo claro que la educación es clave y fundamental para la clase obrera. Hoy que estamos viviendo la vergüenza del máster que hoy han imputado a las presidentas de esta comunidad, es el momento también de reivindicar a Marcelino como Marcelino defensor de la educación para todos los trabajadores y trabajadoras. En fin, creo que Madrid ha hecho lo que tenía que hacer, un reconocimiento a un madrileño de la raza seor, como somos muchos de los que trabajamos en la comunidad de Madrid, que trabajamos en Madrid, gentes de todos los pueblos de España que formamos este crisol estupendo que es Madrid. Y digo que termino con una última cita. Marcelino nos dejó muchas cosas, pero también nos dejó un sueño, el sueño más importante y el que nos guiará seguro que a todos. Y es que seguimos creyendo, compañeras y compañeros, que de la misma manera que un día se terminó con la esclavitud, habrá un día en que también terminaremos con la explotación. ¡Viva Marcelino Camacho! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva las comisiones obreras! Finalizar este acto, tengo el gusto y tengo el honor de presentar a mi compañero, el tercer teniente de alcalde de esta ciudad de Madrid, el responsable del Plan de Derechos Humanos y de Memoria, Mauricio Valiente. Buenas tardes. Para concluir y continuar en la lucha, solamente quiero mencionar dos cuestiones. La primera es que esta calle, el conjunto de las calles que estos días están cambiando, no ha sido producto de la casualidad, ni ha sido fácil. Ha sido consecuencia
de una política de memoria democrática que hemos puesto en marcha con decisión y con voluntad política. Pero esto que estamos celebrando hoy no es más que un punto y seguido. Tenemos por delante muchos retos y yo voy a poner para concluir, como digo, con un punto y seguido, con dos retos inmediatos que tenemos por delante. Para este año vamos a inaugurar el memorial a los deportados madrileños en los campos nazis, algo tanto tiempo olvidado. En esta semana hemos estado en Mauthausen rindiendo homenaje. Madrid ha sido una de las últimas ciudades que ha puesto una placa. Tendremos un memorial. Y también en el cementerio del Este, en el cementerio de Almudena, tendremos también nuestro memorial. A todos y a todas las fusiladas por defender la democracia y la libertad. Con toda la emoción, con todo el recuerdo, pero también con la rendición de cuentas y con las tareas por delante, quiero cerrar este acto. Y en segundo lugar, quería reconocer el trabajo de las vecinas, de los vecinos, de las organizaciones de memoria, de las organizaciones sindicales, de las comisiones obreras, de todas y de todos. Porque si esto ha sido posible es porque ha habido movilización, porque ha habido gentes que han sido capaces de comprometerse. Y ese es el ejemplo de Marcelino y de tantos otros, de tantas otras. Jamás nadie nos regaló nada. Una ciudad democrática la vamos a conquistar luchando con voluntad política en las instituciones, pero con movilización, con participación y con decisión también en las calles. Así que os invito a seguir trabajando por hacer de esta ciudad una ciudad más democrática, más justa y con la memoria democrática por delante. ¡Viva Marcelino! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Y viva Madrid! Los micros se van de nuevo. Gracias. De la vuelta, Luis.